Si no creciste viéndola en televisión, la viste crecer, una de dos. Ella es prácticamente parte, o más bien, uno de los íconos de la cultura pop venezolana, Daniela Alvarado. ¿Cómo me encanta eso. Cultura pop venezolana, muy bien. Es que lo eres. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que no hay persona que no conozca acerca de tu trayectoria. Demasiadas cosas has hecho. Y bueno, por fuera se ven muchas cosas, Dani. Cualquier persona que te vea por la calle podría hasta querer, no sé, como apapacharte, abrazarte, agarrarte, volverte loca. Me ha pasado en muchas ocasiones. Claro, porque después de que tú estás tantos años dentro de una caja, que es el televisor, por decirlo de esta manera, y estás allí 24/7, cuando la gente te ve, siente que tú has vivido muchas cosas con ellos, pérdidas, emociones, alegrías. Entonces, claro, te ven como un familiar más, es muy normal, eso es muy, muy normal. Hay gente que te abraza, es automático, como, hola, ¿cómo estás? Y se acerca y te apapacha, es súper común. Sí. Definitivamente, siempre pensé, ajá, yo voy a entrevistar a Daniela. ¿Qué le voy a preguntar que no le hayan preguntado en 800.000 entrevistas en toda su vida? Puede ser, pero no, puede ser. A lo mejor se te ocurre algo y tú dices, quizás no le han preguntado esto. Puede ser. Bueno, tú sabes que yo siempre he considerado que por más que las preguntas lleguen a ser las mismas, las respuestas siempre van a cambiar. Porque uno va creciendo. Deberían cambiar. Exacto. Gracias por eso. Deberían cambiar, pero por lo que tú dices, porque uno crece. Sí, debería ser, es lo usual. Y ahora que, bueno, estás en un punto de tu vida en donde por fuera se te ve bastante plena, se te ve feliz, casada con tu mejor amigo de toda la vida, teniendo tantas producciones encima, importantes, una trayectoria impecable. No sé, todo el mundo provoca abrazarte, verte cada vez que están caminando por la calle. Eso pasa. ¿Eres feliz? Sí, ahorita sí puedo decir... ojo, tengo mis preocupaciones como todos los seres humanos, como todos, como tú, como el resto. O sea, hay cosas que obviamente me inquietan, me preocupan, me generan interrogantes, dudas quizás. Pero no hay nada más, más hermoso que llegar a tu casa y encontrarte con la persona que para ti significa hogar, que la palabra que tú le puedes asignar a esa persona sea la palabra hogar. Y José Manuel es eso, es mi hogar, es mi punto donde yo puedo tener todo el estrés del mundo por trabajo, por lo que sea, y él es el que me centra, por decirlo de esa manera, y todo se me quita. Yo creo que ya, obviamente, bueno, es lo que todo el mundo se espera, ¿no? Que el próximo paso sea ver a Danielita siendo mamá. Sí, claro, sí. ¿Cómo vamos? Bien. Sí, lo que pasa es que hace poco hay muchas personas que lo preguntan. Pero como me sentí un poco agobiada porque me lo preguntaban tanto. De hecho, lo monté creo que una vez en un reel en Instagram. Y dije, yo entiendo que muchas personas quieren vernos ser padres. Y lo hacen desde el amor, porque la pregunta es desde el amor, sí, no es del reclamo de tienes tal edad, no, es de verdad lo hacen genuinamente desde el amor y de que quieren vernos, ¿no? Cumplir esa etapa. Y yo dije, bueno, hay unas personas que les cuesta más que a otras. Denos un poco más de chance para entender lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y de poder vivir esa etapa al 100% tranquilos, en paz y tranquilidad, porque a veces el que la gente esté como tan pendiente de eso agobia muchísimo. Yo le digo a mi médico, él se quedó muy, muy asombrado, porque yo le digo a mi médico, doctor, la gente no me pregunta, hola Daniela, ¿cómo estás? Me dice, oh, mire, ¿y cuándo vas a tener bebé? Y a mí eso me agobia mucho y me genera mucho estrés. Y obviamente nadie puede quedar embarazada, bajo ningún tipo de estrés, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante resaltarlo, de que denos un respiro, porque no ha sido fácil. Y en tu tiempo libre, cuando no estás en las tablas o estás en alguna producción, ¿qué te gusta? Dormir. Descansar. Descansar. Dormir. Me gusta mucho estar en mi casa. Si tengo la oportunidad, irme 2 días a la playa, regresarme, achicharrarme completa, así. Pero realmente soy muy de mi casa. Soy muy de estar en mi casa, soy muy de estar, sobre todo porque además tengo un espacio, gracias a Dios, que he podido remodelar poco a poco, pero claro, me ha tomado tiempo. Entonces siempre estoy haciendo algo nuevo en la casa. Estoy tratando de arreglar algo nuevo. Pero soy muy tranquila, me gusta ver mucho series. Soy serie adicta, me encanta. ¿De cuál tipo te gusta?
¿Cuál es tu estilo? A ver el estilo de la mayoría, todas me gustan. Yo veo todo, la verdad, todo. Veo de todo, veo comedia, veo drama, veo suspenso, terror. Me encanta el género de terror, me gusta muchísimo. Pero buen terror, no, esa, no esas típicas películas que dicen fueron cinco muchachos a una cabaña en el bosque. No me gusta. Ay, no, otra vez no, lo mismo cuento. No, 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 me gusta el género de terror bien, bien llevado. Y eso, me gusta mucho mi casa, mi espacio. No soy de... Vamos para casa de Princesa. Más bien José Manuel es el que me ha incitado. Él es el que te sonsaca. Él es el que me sonsaca. Y entonces él es el que... Mira, que vamos para casa de fulano, ¿no? Que vamos a ir para no sé qué, ¿no? Que tenemos una... En diciembre fue que le decía, José Manuel, necesito dormir. Estoy agotada porque además en diciembre me tocó hacer una película y regresé el 23 a mi casa. Estaba destruida. Todos los llamados eran... Me tenía que parar a las 4 de la mañana. Y yo decía, no, quiero dormir. ¿Qué es lo que quieres dormir en diciembre? Y fue duro el diciembre. No hemos tomado vacaciones. Bueno, a mí la verdad también me encanta dormir. Aprecio mucho mi tiempo libre y sobre todo ese espacio y esa paz de la que hablas cuando uno no está trabajando o haciendo mil cosas de acá para allá. Pero retomando esa parte del streaming, que bien ha sido un boom. Total. En la industria. Sí, sí. Hasta pudo haber hasta suplantado ese formato de novelas al que tanto estábamos acostumbrados. No, bueno, si para mí lo suplantó por completo, claro, ¿no? Creo que el género novela, que todavía se sigue haciendo en otros países, creo que es muchísimo más pequeño a, bueno, en comparación a lo que es ahorita el formato serie. Exacto. El formato serie tomó otra dimensión, otro rumbo, y no solo por la parte de streaming, incluso en televisión. Hay muchas series estilo novelesco, ¿sabes? Que no pierdan toque, pero yo creo que el formato novela, sí, yo es algo, el estar 150 capítulos, 170 capítulos, yo creo que eso ya no se da. Me encanta. No, definitivamente concuerdo perfectamente con todo lo que estás diciendo. Es difícil. Y brevemente, para ir ya cerrando, de tantos papeles que has hecho en la vida, que yo siento que, Dios mío, has hecho de todo. ¿Qué personaje te faltaría por interpretar así? Algo que tengas como una espinita o un sueño que tengas por allí. Oye, a mí me encantaría, no sé, interpretar a una enfermera. No sé, algo que se te pase por la mente. Tengo varias cosas. Yerma es un personaje que sueño con interpretar. Sobre quizás por el deseo de ser madre. Quizás por ese deseo que tiene ella de ser madre. Creo que me identifico mucho con ese sentimiento. No en la manera trágica en que Yerma termina, pero es un personaje que me encantaría poder realizar. Siempre me ha llamado la atención porque no he tenido la oportunidad de interpretar a alguien que esté completamente desequilibrado mentalmente. Ok. Me parece súper interesante. Y lo converso mucho con José, porque claro, como es mi esposa, pero es escritor, entonces me quiero aprovechar de él. Escríbeme algo así, yo lo quiero así, por favor. Oye, Dani, me encanta lo que has hecho, por supuesto, todos estos años con tu carrera. Yo soy fiel admiradora. En mi casa estaban vueltos locos porque te iba a entrevistar, siguiendo tu carrera, como todos los venezolanos realmente. Desde que estás chiquitica, todos han crecido contigo o te han visto crecer, y definitivamente eso es algo para sentirse orgulloso. Gracias. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo aquí en Show Business. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, nada, ojalá se vuelva a dar en otra oportunidad. Claro que sí, querida, esta es la primera de muchas, por favor. Y mientras ustedes allá en casita, quédense bien pegaditos porque seguimos con más de Show Business.